Y ahora estamos en línea con el director del Centro Comercial, Juan Caulián. Juan Eduardo Germa lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Para usted, para el equipo y para la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, usted elevaron una nota a la CAME. ¿Nos puede comentar de qué se trata, por favor? Nosotros, no solamente nosotros. Sí. Tucumán y Santiago del Estero hicieron lo mismo. Lo que pasa es que, le explico, esto es simple. Las convenciones colectivas se hacen en Buenos Aires, ¿de acuerdo? Y la convención colectiva se hace en Buenos Aires con criterios que son de la economía de Buenos Aires. Ahora bien, es cierto, porque yo escuché la nota de ustedes con Alfredo González, sí. Es cierto que de acuerdo a la Constitución Nacional hay igual trabajo, igual remuneración. Pero nadie le está pidiendo a la CAME que baje los sueldos. Le estamos pidiendo que no vuelva a ser paritaria por un tiempo determinado hasta que acomodemos. Mire, hicieron un convenio que no se está pagando en La Rioja, o se está pagando en muy pocos casos. Entonces, si usted hace un convenio que no se puede pagar, ¿para qué lo hace? Claro. Es ridículo. Sí, 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 sí. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, miren, está bien, ustedes hicieron el convenio con la CAC y la UDECA, pues son las tres entidades que firman el convenio, y bueno, macanudo, pero no vuelvan a hacerlo por lo menos por 120 días. Obviamente que yo sé que no van a ser 120 días, va a ser menos, pero que nos dejen acomodar, porque en este momento, Germán, hay empresas que se han presentado en convocatoria porque no pueden pagar. Entonces ya tienen deudas con los proveedores. Cuando la deuda y lo que tienen que pagar supera el capital, usted tiene que buscar la vuelta de acomodar la economía, la finanza. Y otros se están presentando en el procedimiento de emergencia le permite cambiar un poco el tema de los horarios, de los sueldos, etcétera, ¿no? Sí. O sea, decir, bueno, trabajan 4 horas porque no puedo pagar 8, etcétera. Entonces, si estamos en esa situación, por favor, no hagan más nada hasta que nosotros podamos, en el NOA, sobre todo, porque este problema es más que nada en el NOA, por lo menos por ahora, podamos acomodar un poco la economía, que pensamos que por ahí se acomoda en los próximos meses, y entonces ya ahí podemos empezar a conversar. Pero hacer las cosas para que después no se pueda pagar, ¿para qué la hago? Claro, pues ya se queda se genera un mal clima también laboral, porque me dice, claro, mi patrón no me está pagando. Y escúcheme, le voy a hacer una cifra simple, por supuesto que es general, ¿no? O sea, es un promedio general. Usted, para mantener un empleado, necesita vender, nada más que para mantener el empleado, 9 millones de pesos, ¿no? Porque usted, un empleado, si tiene cierta antigüedad, con los aportes, con el actual convenio, que es 658 mil pesos, más la antigüedad, más todos los demás adicionales que tiene, depende de la antigüedad, depende del presentismo, bla, 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 usted le puede llegar a salir 1.300.000, 1.400.000 un empleado. Usted sabe lo que es la economía riojana, igual que yo. No, sí, si está muerto, no pasa nada acá. Entonces, ¿qué pasa? Esperá que se acomode para seguir, porque si vos me seguís aumentando iban a hacer un acomodamiento todos los meses. Olvídese, si ustedes hacen eso, no se va a pagar. Sí. Entonces, lo que le estamos pidiendo, está bien, firmaron este convenio, ok. Ahora, dennos tiempo a nosotros para poder acomodar la cosa. Tucumán, escuche, que tiene una economía nada que ver con La Rioja, pidió 60 días. Tucumán. Sí, no, sí, estoy, sí, hablando de Catamarca, ¿no? No, estoy hablando de Tucumán, que tiene una economía muchísimo más importante que la nuestra. Bueno, entonces le digo, mire, realmente, hay que... Por eso estamos pidiendo eso, no le estamos diciendo que dé marcha atrás, estamos diciendo, mire, está todo bien, pero no siga aumentando porque no lo vamos a poder pagar. Sí, el tema que debe ser algo inédito, que ahora se lo entendió el sindicato, pero no lo entiende, digamos, en este caso la CAME. Claro.
No, el sindicato sabe que el problema es muy serio, ¿no? Muy, a mí que se me presente un comercio que tiene cierta importancia en convocatoria de acreedores, ya me preocupa, soy honesto. Que me diga no, me presento porque no puedo pagar. No puedo pagar, no, es imposible. Esta persona tiene, creo, 14 o 15 empleados, multiplique. 20 millones de pesos, ¿cuánto tiene que vender para pagar 20 millones de pesos de sueldo? A usted sume el alquiler, luz. Encima ahora tenemos un aumento de la luz del 400%. Verá que todo esto se acomode, si no, estamos muertos. O sea, ¿qué vamos a ganar? Que empieza a haber despido, comercio cerrado. Entonces, no. Eso no le sirve a nadie. ¿Y esto cómo sigue? A esta película, ¿cómo la ve usted? No, bueno, ahora seguramente entraremos en conversaciones, es lo evidente. Además, la nota no se la enviamos a Cámara, se la enviamos a la CACTAM. Sí. Pero bueno, ahora esperemos, ahora vamos a ver qué pasa, ¿no? Mañana empezaremos las conversaciones, o el lunes. Sí. Para que paren un poco y tratemos de acomodarlo tanto, ¿no? Porque si no, como yo le digo, si después no lo podemos pagar, ¿para qué me hace el convenio nuevo? No, está muy grave la situación en La Rioja, ¿no? Más de lo que algunos imaginan. Nosotros los que somos optimistas, digo, bueno, si esperamos unos meses, yo creo que este se va a ir acomodando y una medida que se acomode, vamos a poder pagar sin problema, ¿no? No me quede la duda, el negocio que le llamó esta empresa que puede ir a quiebra o a convocatoria de acreedores, no, es importante, de representativo, no, de nuestro comercio. Sí. Ah, perfecto. No, quiebra no creo, porque yo, sí, por lo que me dijeron, el problema es momentáneo, o sea, poder, sí, diferir un poco algunos pagos para poder salir del momento, nada más. O sea, no es que estén en una situación terminal, sino que, ¿qué les pasa? Usted no puede pagar, ¿no es cierto? No le puede pagar a los proveedores, no le puede pagar al personal. Tiene que hacer algo, porque si no, sí, ahí tiene que cerrar, si no. Sí. Entonces lo que pasa es que usted entra en convocatoria y hace un plan de pago para todos. Entonces ahí, bueno, acomoda los tantos y empieza otra vez de nuevo, ¿no? Pero es malo que pase eso, ¿no es cierto? Y es malo que entren en procedimiento de crisis, pero no uno, hasta ahora tenemos cuatro. Ah, perfecto. Procedimiento de crisis, sí. Y después cierre lo que están cerrando, que son pocos, y no, realmente tienen un empleado o nada. Son los más chiquitos, ¿no?, de indumentario. Usted lo habrá visto, ya es. Ya vamos a hacer un relevamiento ahora a ver cómo están las cosas, ¿no? Pero bueno, ahí va a haber cierre de sobre todo los que son indumentaria, calzado y algún otro negocio que no están vendiendo nada, entonces van a tener que cerrar, porque no. Pero esos son los que menos problemas tienen de empleados, ¿no? Son muy chicos y tienen a lo sumo uno o ninguno atiende a los dueños. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Juan, por su opinión, y gracias por escucharnos, porque estaba escuchando también el tema de CAME, que me parece importante, y tener las dos campanas, pues habíamos comenzado al revés, íbamos a comenzar primero con usted, después irnos a Buenos Aires, pero bueno, se dio así. Muchas gracias y estamos muy atentos a cómo evoluciona todo esto. Muy bien, gracias a ustedes. Hasta luego. Juan Caulián, director del Centro Comercial. Hoy me comentaban, pues me han llamado, que va a cerrar el cable de San Agasta. Ya dejaron fuera del sistema a quien es el rostro del noticiero de San Agasta y dice que lo cierran el cable. Y bueno, que ahí hay personal y demás. Cosas que están sucediendo. Bueno, don Urías, comente al país y al mundo qué tiene para...